Forgive me. Sí, señores, muy pero muy buenas noches, bienvenidos aquí a Canal 4 como todos los domingos a las 20 horas. Qué alegría, qué fuerza, qué energía que hay en este estudio. Vamos a saludar y vamos a presentarles a nuestro perimérito jurado aquí en esta esquina, como decía el presentador del Vox. Aquí está el señor Medio Caballero. ¡Paramba! ¡Paramba! ¡Para Medio! Espectacular perfume, señoras y señores, es lo único que ustedes no pueden hacer en su casa, poner el perfume de estas personas tan bellas. Aquí, hablando de persona bella con sus rulos al viento, hay una ventisca que entra, no sé por dónde. ¡Fuerte el aplauso para Daniela Repeto! ¡Hola, Daniela! Muy bien, pues es que siento como que esto ya lo vivimos como un déjà vu, pero no sé por qué. Se ve que como que algo pasó. Señoras y señores, aquí está con nosotros también, muy buen perfume, aquí el señor Elmer Prado. ¡Hola, Elmer! ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien? Y ella, vestida en María Victoria, pero se llama Karina Olivera. ¡Fuerte el aplauso para Karina! Hola, Karina. Realmente muy bonitas, realmente todos unos caballeros, muy bien vestidos, realmente me encanta. Hay cosas que no se diferencian, ahora lo sacamos, hay cosas que no se pueden diferenciar a veces a través de las cámaras. Más allá del esfuerzo que hace nuestro amigo Carvajal, más allá del esfuerzo de Oscar, más allá del esfuerzo de Pipo, fuerte el aplauso para nuestra producción. Caballo, Nieto, fuerte el aplauso que están con nosotros, nuestro sonidista. Aquí el señor Nan y también para Pablito, que está ayudando a Pablo Caballo. Qué lindo, cuánto público, cuánta energía nuestros amigos de República Argentina. Vamos a presentar, gracias por venir como siempre, a presentarles y decirles que el resultado de la semana pasada, de la gente que fue a la elección, a los participantes que fue a la elección telefónica, la trae con toda seguridad nuestros amigos de Boston. La, 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 Boston. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien? Bueno, viene más canchero, está la segunda vez, más conocido tenemos acá. Bueno, el despliegue policial que han hecho realmente, ¿eh? Boston ha venido con helicóptero, con motos, con autos, con todo, a traernos el resultado para decirnos... ¡Chanan, chan! Mirá cómo ayuda, Marcelo. Agarré el sobre vos y yo saco. ¡Qué bárbaro! Fuerte aplauso para Marcelo que me ayuda, ¿eh? Gracias, Marcelo. Muy bien, Marcelo. ¿Quiénes fueron a elección telefónica? Fueron el dúo de Vicky, ¿se acuerdan de Vicky? Y Chiqui. Vicky y Chiqui, las Azúcar Moreno Rubia. Fue Sergio Nicola y fue Manuel, que no me acuerdo el apellido de Manuel, de Paysandú, el chico de Paysandú, Manuel. ¿Y quién pasa? ¿Quién pasa y sigue con el aplauso de todos ustedes? El dúo de Chiqui y Vicky con el 68%. Impresionante, ahí está tomando la cámara de Carvajal. ¿Cuál? Bárbaro, muchas gracias, señor. Fuerte aplauso para Boston, que no cesen esos aplausos. Gracias, le entrego acá a Daniela, que lo va a cuidar muy bien también. Vamos a presentarles ahora sí, señores y señores, a nuestra primer participante de la noche. Tenemos un programa lleno de ternura, lleno de chiquis, lleno de niños, lleno de toda la gracia, la simpatía. Ahora aquí, María Malinowski. Fuerte aplauso para María Malinowski. 13 años, desde Villa España, aquí en Salto. ¿Cómo le va, mi amor? ¿Qué nos va a cantar? ¿Con qué nos va a la secretaria? Miren, fuerte el aplauso para la secretaria que tenemos. ¡Ah, bueno! Gracias. Qué bárbaro. Vamos, vamos bien, vamos con la modelo. Bueno, mi amor, ¿qué nos va a cantar? El amor manda. El amor manda. ¿Está bien? ¿Está relajada? ¿Está con ganas? Disfrútelo, aprovechelo. ¿Eh? Después también firme autógrafo, porque después de esto vas a ver, vas a ver famoso. Señoras y señores, está pronto nuestro sonidista. Canta, encantando por cantar 2013, María Malinowski. ¡Vamos, maestro! ¡Fuerte ese aplauso! En contra de lo que el mundo entero pueda pensar,
Fuerte ese aplauso, señoras y señores, para nuestra primer participante del programa. Medio perfil, para que las cámaras la puedan seguir. Medio perfil es así, ¿viste? Mirás al público y de reojo mirás al medio y lo haces así. No, pero no me dan cero bola. Así, mi amor, medio perfil. Así, ahí está, ahora sí. Muy bien. Señor, medio caballero. El año pasado participó en la categoría. En categoría no había, pero participó como dúo, en condición de dúo. Nos alegra muchísimo de que tantas devoluciones que dimos al dúo el año pasado dieron resultado. Estamos hablando de una niña de 13 años que ha mejorado notablemente de un año para el otro. Estábamos evaluando acá desde que comenzó, hay soltura, hay más pasta de escenario, más fogueo, se nota que tiene más fogueo, más preparación, se nota. Incluso está en el manejo del micrófono, que por ahí hay gente que canta toda la vida, pero llega el día que se encuentra con un micrófono y eso desbarata a todo lo demás porque no lo conoce. Acá está eso, se nota que hay un trabajo del manejo del micrófono también. Indudablemente que siempre para criticar va a haber algo, ¿no? Son tantas cosas que se pueden opinar, pero fundamentalmente, comparando con lo del año pasado, teniendo en consideración su edad, la verdad que ha sido una muy buena performance. Gracias. Felicitaciones. Está bien. Eso pasa por comer tallarines, ¿no? Porque tiene pasta. Está bien, bueno, me damos un beso. Fuerte el aplauso, entendió el chiste de la pasta. Vamos con la música, maestro, vamos con la energía, vamos con la fuerza, señoras y señores, nuestro segundo participante en este programa. Bienvenida Sofía Malvacio. Debe ser del barrio Malvacio también. Fuerte el aplauso, llega desde Parque Solari.
¿Cómo me gusta Parque Solari? Nuestra secretaria espectacular. Lo importante es que saben que elegimos la secretaria porque sabe sobre pediatría. Sabe sobre cuidar a los chicos y sacarle los nervios, ¿verdad? Ahí atrás les dice, relájense, no se preocupen, ¿no? ¿Cómo está Parque Solari? ¿Cómo me gusta Parque Solari? Me encanta. ¿Qué nos va a cantar, mi amor? Estoy aquí de Shakira. Yo sé que estás acá, mi amor. Si eso los vemos, ¿qué edad tenés? 12 años, Sofía Malvasio de Parque Solari. Pronto el jurado, pronto nuestro sonidista. Con esta canción de Shakira, canta y ¡vamos, maestro! Fuerte ese aplauso. Sé que no olvidas todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirá jamás. Mil años no me alcanzará para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad, besando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar. Fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día y que nada le puedo yo hacer. Las cartas que escribí nunca las envié, no querrás saber de mí. Comprender, estoy enloqueciéndome, cambiando mi pie por la cara mía esta noche por el día. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadramos entre cosas. Estoy enloqueciéndome, cambiando mi pie por la cara mía esta noche por el día. Si aún piensas algo en mí, sabes que sigo esperándote. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome, cambiando mi pie por la cara mía esta noche por el día y que estoy aquí queriéndote, ahogándome. Estoy enloqueciéndome, cambiando mi pie por la cara mía esta noche por el día y que estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome, cambiando mi pie por la cara mía esta noche por el día y que estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que estoy enloqueciéndome, ahogándome entre fotos y cuadernos y la 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 la. Vos, ¿sabés cuál es el tema, no? Mirá. Con Shakira aprendimos a bailar. Yo soy un paso de Shakira. Mirá cómo te trae el agua. Qué impresionante. Qué grande esta secretaria. Estas son secretarias, en serio. Modelo, secretaria de todo. Hay un paso de Shakira que es esencial cuando vas a un boliche y lo tenés que salir cuando vayas a los cumpleaños. Poneme. Estoy. A ver, pon un pedacito de la canción. Vos cantala y le vamos a enseñar a la gente a bailar. Tenés la canción, te compliqué. Esa sirve. Estoy
Fuerte el aplauso, impresionante. Apréndalo, señor, hágaselo a su marido. Lo va a hacer más feliz. Estoy enloqueciendo. Estoy enloqueciendo. Tranquilo, Nedio, no te enojes. Vamos. Totalmente de acuerdo. Daniela, repite la evolución. ¿Cómo estás, Sofía? Bien. 11 años, ¿no, Sofía? 12, ya cumpliste los 12. Tres cuartos de perfil, mi amor. Estábamos en eso. Yo le decía, está en sexto. Así que si no está en los 11, cumplí los 12 recién, ¿no? Bueno, estás preciosa. Nos gustó porque no imitaste su voz, que a veces uno tiende a hacerlo. Y tuviste recursos para llegar a ciertas notas, que también estuvo muy bueno, porque lo personalizaste el tema. Y la respiración, en ciertas partecitas, la hiciste y la mantuviste muy bien. La afinación fue correcta. Como siempre, cuando somos chiquitos, tenemos muchísimas cosas que ir mejorando y avanzando y superándonos día a día. Así que seguí por ese camino. Estamos muy contentos de verte otra vez y verte mejor, mucho mejor en general que el año pasado. Felicitaciones. Fuerte ese aplauso, la devolución de Daniela. Repito, mi amor, beso. Vaya nomás, tranquila, se van solos. Señoras y señores, con la fuerza de una energía, cantando uy, ¿no? Cantando uy, @gmail, ¿eh? Un abrazo grande, me has acordado la producción, le quiero mandar un saludo enorme y un abrazo grande para Gloria, que Gloria es la que se enorgullece de dejarnos este piso tan lustradito y tan lindo. Fuerte el aplauso para Gloria, que la quiero mucho y que siempre nos acerca su cariño. Gracias, Gloria. Mirá cómo enfocan el piso. Muy bien, maestro. Vamos a una pausa. Señoras y señores, primera pausa de nuestro programa y ya volvemos con más Cantando por Cantar 2013. Adalí Trindade, una empresa salteña atendida por una familia salteña. Fábrica de aberturas en aluminio, cristales y puertas blindex. Adalí Trindade, más de 20 años presentes en la industria de la construcción. 8 de octubre 2001. Seriedad, Mostor, le da seguridad. Mostor, es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Mostor, piensa en seguridad. Mostor, le da tranquilidad. Mostor, cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Carpintería Allers. Financiamos su vivienda prefabricada hasta en 72 cuotas. Recuerde, le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pinturas. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678. Teléfono 473-77-191. O visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas. Y para el destino final, en el mismo complejo, el cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353. En Daniel y la Buena Motos tenemos la moto para vos. Daniel y la Buena Motos, por lejos tu mejor opción. Marcas y modelos para elegir, con el mejor sistema de financiación. En Daniel y la Buena Motos tenés la moto de tu vida esperando por vos. Las motos El Salto tienen nombre y apellido. Daniel y la Buena Motos. Errandonea 69.
A diario nace la voz del pueblo. A diario nace una voz, tu voz. A diario nace la voz del pueblo. A diario nace una voz, tu voz. En Termas del Daimán, el descanso perfecto está en Hotel del Pasaje. Apartamentos, hotel y cabañas, tres opciones para disfrutar termas. Todos los servicios, aire acondicionado, wifi, piscina, barbacoa, parrilleros y amplio espacio verde. Promoción mayo-junio. Cada tres noches, la cuarta es gratis. Si vienen cuatro personas, solo pagan tres. Hotel del Pasaje, te espera en Termas del Daimán. La 2000 Pizzería, el lugar distinto en Salto, ambiente familiar y la variedad en pizzas que usted ya conoce, chivitos y pastas caseras. La 2000 Pizzería, el lugar distinto, Blandengues y La 2000, teléfono 3668-3684. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca a la Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca La Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. Maná te presenta su línea de bebidas. Agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y dos litros. Refrescos Maná en presentación de dos litros. Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 473-24910. En Microtec tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y hacé que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtec Soluciones todos los días. Elmer Aprant, servicio oficial Toyota y Suzuki, línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza y el sistema de inyección diésel NAFTA, líderes a nivel país con sistema computarizado, un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260, teléfonos 473-34-151 y 473-42-761.
Salto, Hotel y Casino. Chorizo Super 10. El mejor sabor es cerdo. El toque justo de especias y un final en boca. Único. Chorizo Super 10 de Fénix. Salto te espera. ¡Qué rápido! ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble, qué rápido va todo. Vamos, señoras y señores, a presentarles nuestro siguiente participante, número 13 en esta jornada, señoras y señores, de Cantando por Cantar. Se viene. Gracias, Edgar, por extrañamos a Sebastián, le mandamos un abrazo que hoy tuvo fútbol. Viene, estaba cansado, un poco le dolían las piernas. Saludo para Sebastián. Se viene a cantar aquí con nosotros en este instante Sofía Grassi, del barrio Jardines de Don Bosco. Hola, Sofi. ¿Cómo anda, mi amor? Bien. Repite, vuelve una vez más. ¿Cómo lo pasaste el año pasado? Bien, muy bien. Yo creo que esto es que hay que darle énfasis. Porque si hubiesen pasado mal, si hubiese, aparte una de las finalistas, fuerte el aplauso porque fue una de las finalistas que estuvo en el teatro, en la final con nosotros. Sí, sí. Sofía Malvasio también, perdón, fue una de las finalistas también, tenés razón. Bueno, increíble, ¿no? Qué bueno que repitas, qué bueno que vengas, ya estás más grande. Ya ahora me contó que hasta novio tiene, todo. Oh, no, mentira. Bueno, mi amor, Jardín de Don Bosco, ¿cuántos años? 11 años, ¿qué nos va a cantar? ¿Dónde está el corazón? Ah, precioso tema. Bueno, disfrútalo, hacer que, como siempre, la gente también lo disfrute y que tengas una muy buena presentación, ¿vale? Señoras y señores, fuerte el aplauso para Sofía Grassi. ¡Vamos, maestro! Volver, ¿dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que
¿Dónde están? ¿Dónde está mi corazón? Muchísimas gracias. Fuerte, fuerte el aplauso. ¿Y dónde estás, corazón? Estás acá, corazón, encantando por Cantar 2013. Está aquí una vez más, Sofi. Vamos a ver, la devolución de esta chica será dada por Karina Olivera. Mirá, te trajo la agüita, gracias, Secre. Impresionante. Yo le sostengo el micrófono, mi amor, así. Toma agua tranquilita. Vamos. Sofía, buenas noches. Bueno, nos encantó como cantaste. Bien a tiempo, buena afinación. Nos damos cuenta que seguís avanzando, eso está muy bueno. Y bueno, y además tenés ese plus que es tu alegría y tu simpatía, el movimiento que haces con las manos, todos. Realmente, muy buena presentación, te felicitamos. Gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! Llévalo vos. ¿Te animás? Llévalo ahora. ¡Qué bárbaro! ¡Qué secretaria que tenemos! Bueno, así estamos, ¿eh? Así vamos, con mucha energía, con muchas ganas. Acordate, podés anotarte para seguir participando, podés mandar un video a cantandouy@gmail.com o acercarte a las oficinas de Canal 4 en Sarandí 60. Señoras y señores, se viene nuestra siguiente participante hoy, programa infantil. ¡Melanie Aguirre! ¡Hola, Melanie! ¡Fuerte el aplauso para Melanie! Mirá cómo la apoya, mirá cómo... ¡Qué bárbaro, eh! Pocas... A ver, con todo respeto a Zenith Model y sus secretarias, pero pocas secretarias y modelos que han venido acá se preocupan tanto por entregar el micrófono. ¿Cómo anda, mi amor? ¿Encendido? A ver si anda. ¿Se lo encendió la secretaria? Decile hola ahí. No, ahí estaba prendido. Acá, ahí está. Está más nerviosa que yo, vos. ¿De qué barrio, mi amor? Minervini. ¡Vamos, Minervini! ¡Fuerte el aplauso para la gente de Minervini! ¡Cómo me gusta Minervini! ¿Cuántos años? Tengo 10. 10 añitos tiene. 10 años, señores, de jurado para evaluarla. ¿Y qué nos va a cantar? Talía. Ah, está equivocada. Bien. Ah, está buena, equivocada. Ay, mirá si te equivocas. No se equivoque. ¡Vamos arriba! ¡No! ¡Fue un chiste! ¡Vamos arriba! Me dice el bicho mal abuelo, dice mi. Bueno, está igual no pasa nada. Si se confunde, igual le vamos a dar la mejor nota. Señoras y señores, va ya a poner en el aire esta canción nuestra amiga Melanie Aguirre. Canta. ¡Vamos, maestro! Porque todo lo que empieza acaba.
que nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Si así me sentía, no sé por qué seguía apostándole mi vida. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisión, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hice inmensamente triste. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para mi amiga. De Mile Ruini, ¿eh? Vení, vení. Gira como un caracol. Muy bien. Bueno, señoras y señores, la evolución del señor Nedio Cavaleiro. Buenas noches, Melanie. Buenas noches. Hola. Está como perdida, es bravo. Acá. Miren que pararse acá y es bravo. Está equivocada, ¿eh? 10 años. Es la más chiquita de la velada de hoy. ¿Es la primera vez que subís a un escenario? En verdad ya he subido, pero una vez sola. Ah, sí. ¿Y la vez anterior dónde fue? ¿Cuándo fue? En unos 15. En unos 15 años, claro. Mirá qué bien. Bueno, se nota que recién empieza. Melanie tiene mucho por delante, la más chiquita de los participantes hasta este momento, no sé. Por ahí hasta este momento, ¿no, Nedio? Porque creo que hay otra más chiquitita. Ah, bueno. Hay otra más chiquitita. No, por supuesto. En la vocalización se notaban los nervios. En los tiempos se notaban los nervios. El artista generalmente transmite algo. Por lo menos esa es la finalidad del artista. Pero Melanie justamente transmitió cómo se sentía. O sea, transmitió que estaba nerviosa, transmitió que le estaba costando. Pero, por supuesto, como es tan chica, tiene muchísimo por delante, por lo tanto tiene mucho para aprender. No le estamos diciendo que no va a seguir o que va a seguir, porque depende mucho del jurado, pero también depende de las llamadas telefónicas, de los mensajes. Que esa es la otra alternativa, digo. Si a usted, televidente, no le gusta lo que opinó el jurado, lo puede hacer a través del teléfono. Puede llamar y mandar su mensaje votando por alguien. Puede ser el caso de Melanie, pero vamos a ver cómo, comparando con el resto de los participantes de hoy, a ver cómo queda. Claro, lo más lindo es el hecho de que están presentes. Por ¿no? supuesto. Si cantó bien en un cumpleaños de 15 y ahora cantan en este escenario y salen en la televisión. ¿Qué te supuesto, parece? ¿No? Ya estás comprometida a seguir trabajando para cantar cada vez mejor. Como decía un amigo allá, no es moco, es pavo, mija. Vaya nomás, vaya. Bueno, muchas gracias. Fuerte, vamos arriba. Así me gusta. Vamos a una pausa, señoras y señores, y seguimos enseguida con más Cantando por Cantar 2013. Pausa y ya volvemos. Adalí Trindade, una empresa salteña atendida por una familia salteña. Fábrica de aberturas en aluminio, cristales y puertas blindex. Adalí Trindade, más de 20 años presentes en la industria de la construcción. 8 de octubre 2001. Seriedad, Mostol te da seguridad. Mostol es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Mostol piensa en seguridad. Mostol le da tranquilidad. Mostol cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar.
Carpintería Allers. Financiamos su vivienda prefabricada hasta en 72 cuotas. Recuerde, le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pinturas. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191. O visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas. Y para el destino final, en el mismo complejo, el cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353. En Daniel y da buena motos, tenemos la moto para vos. Daniel y da buena motos, por lejos tu mejor opción. Marcas y modelos para elegir, con el mejor sistema de financiación. En Daniel y da buena motos tenés la moto de tu vida esperando por vos. Las motos en Salto tienen nombre y apellido. Daniel y da buena motos. Errandonea 69. En Termas del Daimán, el descanso perfecto está en Hotel del Pasaje. Apartamentos, hotel y cabañas, tres opciones para disfrutar termas. Todos los servicios, aire acondicionado, wifi, piscina, barbacoa, parrilleros y amplio espacio verde. Promoción mayo-junio. Cada tres noches, la cuarta es gratis. Si vienen cuatro personas, solo pagan tres. Hotel del Pasaje, te espera en Termas del Daimán. La 2000 Pizzería, el lugar distinto en Salto, ambiente familiar y la variedad en pizzas que usted ya conoce, chivitos y pastas caseras. La 2000 Pizzería, el lugar distinto, Blandengues y La 2000, teléfono 3668-3684. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca a la Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca La Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. Maná te presenta su línea de bebidas. Agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y 2 litros. Refrescos Maná en presentación de 2 litros. Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 473-24910. En Microtec tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y haz que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtec Soluciones todos los días. Elmer Aprant, servicio oficial Toyota y Suzuki.
línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza. Y en sistema de inyección diésel NAFTA, líderes a nivel país con sistema computarizado. Un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260, teléfonos 473-34-151 y 473-42-761. Rentacar Daimán, empresa líder en alquiler de autos. Recibimos Volkswagen Gol, Fiat 4K, JAC Sedan, Gilis 0 kilómetro, variedad de modelos, así como camionetas pickup, furgones, doble cabina para 7 y 8 pasajeros, también camiones diésel para 2.000 kilos, de 8 a 22 horas entrega a domicilio, desde 890 IVA incluido un auto 0 kilómetro. Aceptamos todas las tarjetas en 6 pagos, permisos al Mercosur gratis y no solicitamos depósito en garantía. Casino. Salto te espera. Chorizo Super 10. El mejor sabor es cerdo. El toque justo de especias y un final en boca. Único. Chorizo Super 10 de Fénix. Más niños, caballeros, familia de Salto, desde la República Argentina, aquí tenemos este dúo de hermanos, son ellos, Lucas y Lucio Sandri, República Argentina, vuelvo a repetir, especialmente del lugar donde vienen para nombrarlo, es Puerto Yeruá, provincia de Entre Ríos. Muy bien, fuerte el aplauso para ellos, señoras y señores, que están con nosotros. Voy a saludar, puedo darle un beso a mi amigo. Saben que estos muchachos vienen de un lugar donde la producción, según ellos me contaban, donde la gente se ocupa mucho de las tareas del campo. ¿Qué edades tienen, mis amigos? Digan ahí el micrófono. ¿Usted por acá es Lucas? Él es Lucio, ¿ya? Que siempre le invoco. Lucio, ¿qué edad? 12 años. 12 años allá, señor. 13. Lucas, 13. Lucas y Lucio. Sandri. ¿Eh? Sí, sí, está bien. Bueno, ¿están bien, muchachos? Vienen con la bandera de la República Argentina. Fuerte el aplauso a nuestros amigos argentinos, hermanos argentinos. Ahí también, por supuesto, para los amigos del Instituto Urquiza de Concordia Argentina. Gracias por visitarnos, como siempre. Y gracias por acercarnos a estos artistas. ¿Y qué nos van a cantar, mis amigos? Aquí me quedo. Aquí me quedo. Yo no sé por qué, pero tengo como la intención de que alguien va a revolear el poncho, el estilo de Soledad Pastorutti o algo de eso. Pero se vienen con mucha energía, con muchas ganas. Próximamente, de aquí en más, al Festival de Cosquín para decir, en vez de cantando por cantar, ¡aquí Cosquín canta! ¡Vamos, maestro! Thank you.
y me comenta Estados Unidos lo más perfecto, y que me vaya, que mi futuro está ya lejos. Pero le digo que esta es mi tierra y aquí me quedo. Si hay que cambiarla hay que luchar, pero desde adentro. Pero no mientas que ese país no es tan perfecto. Si él tira bombas que asusta al mundo, vive con ellos. Ay, mi Argentina, cuánto te quiero. Por mi bandera celeste y blanca me juego entero. Por mi bandera celeste y blanca me juego entero. Con un futuro para mis nietos. Ay, mi Argentina, cuánto te quiero. Por mi bandera celeste y blanca me juego entero. Por mi bandera celeste y blanca me juego entero. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso, señoras y señores, para nuestros amigos, hermanos, ellos dos hermanos que llegan desde la República Argentina. No. Se ponen, qué bárbaro, ¿eh? Que bien, ya pueden tomarse la agüita Maná, que nuestra secretaria les alcanza.
Y bueno, ¿se pueden ya? Sí. Muy bien, vamos a sacar los plus de acá. Ahí está, bárbaro. Así pueden estar más, más cómodos. Muy bien, chicos, vamos con la devolución del señor Elmer Brand. Vinieron al palo mío, al tema del folclore, de la guitarra, del canto popular, del canto latinoamericano. Una chamarrita muy bonita que tiene un mensaje y una profundidad venga, actual. Venga, amigo, acérquese más, venga, venga. Arrímese que nos pellizcamos. Una sonrisa, me gustó que le salió una sonrisa, los nervios están de lado. Hay mucho para hablar. Esto ya es un dúo que tiene una linda prolijidad. Y empezamos primero por la pinta y por la vestimenta. Vestidos iguales de principio a fin. Respetan el oficio porque se ve que hubo ensayo. Muy justo a tiempo. Cantándolo en una edad que es difícil. Porque cuando uno tiene 12 años, 13 años, está juntamente, más que nada, inclusive en el varón se nota más, está en el momento del cambio de voz, que es el momento más difícil para el cantante. Le ha pasado a todos los cantantes del mundo, porque ese cambio hace de que van cambiando los registros, ¿verdad? Inclusive a veces puede salir el famoso gallo que nosotros llamamos, ese sonido. Pero es normal, que nos ha pasado a todos. A ellos no les pasó, o sea que dentro de todo hubo mucho ensayo y hicieron bien las cosas. Está la voz un poquito blanca, la de él todavía, le falta la maduración. Lo que sí hay para corregir dentro de todo lo bueno, que estamos hablando de un 90% positivo, lo que hay para corregir, por ejemplo, en la guitarra, en el estudio de guitarra, que ya hay que empezar a usar todos los dedos de abajo, dejar, no apoyar el pulgar en la sexta, eso es un error técnico. Hay que sacar ese dedito de ahí, comenzar a tocar no solamente con un dedo solo, a utilizar todo, porque veo que hay unas condiciones para que este dúo se vaya para arriba. Claro. ¿Verdad? Entonces, esto que nosotros lo decimos es nada más que un tema técnico para trabajar. Intentaron hacer primera y segunda voz y lo hicieron, ¿tá? O sea que el saldo más que positivo, en términos generales, estamos hablando acá con mis compañeros, que en ningún momento erró una nota, o sea, estaba muy concentrado. Las voces entraron bien a tiempo, bien afinadas. Hubo, perdón, hasta punteo en algún momento. Un punteo clarito y limpito, o sea, no distorsionó la guitarra. O sea, estamos hablando de que hay mucho futuro, pero hay mucho para trabajar. Esto es un comienzo, pero un comienzo súper positivo. O sea, es como decís vos, ¿no? Un diamante en bruto. Felicitaciones por todo, por la canción, por las letras, porque se animaron a tocar con la guitarra, lo hicieron bien. Y yo estoy seguro que paso a paso van a seguir mejorando. O sea, que acá vamos a tener cantores para rato. Fuertes aplausos, señoras y señores. Estos cantantes de la República Argentina, Lucas y Lucio Sandre. Gracias por venir, chicos. Vaya tranquilo. Bueno, producción me dice que seguimos adelante con el próximo cantante. Ya siempre pronto, presto, el amigo Edgar con los carteles. Se viene y presentamos ahora sí, Nedio, a la más chiquitita de todos los cantantes. La más chiquitita, tiene 8 años. Su nombre es, ya estuvo acá también el año pasado. Es una chica muy dulce, muy tierna, muy carismática. Se llama Eliana Zagaría. ¡Hola, Eliana! Verá. Mirá cómo viene. ¿Cómo anda? Qué preciosa que está, mirá. Gracias. Es una palabra vieja, ya sé, algunos, pero ponchale los zapatitos con moñitos, mirá. Qué lindo. No sé si pueden, pero qué linda que estás, ¿eh? Muy bien. Bueno, mi amor, 8 años. ¿De qué barrio? Arenitas Blancas. Arenitas Blancas. ¿Cómo me gusta Arenitas Blancas? Fuerte el aplauso para la gente de Arenitas Blancas. Qué lindo. Bueno, ¿y qué nos va a cantar? Acuarela. Ah, es un tema, a ver, porque yo después me gana pedo. Roberto Carlos me parece que es ese tema, ¿no? ¿No es de Roberto Carlos? ¿Lo cantó? Toquiño y Vinicio de Moraes. Ah, está. Bueno. Toquiño, ¿verdad? Toquiño. Bueno, lo hemos escuchado por varios intérpretes de Brasil, ¿no? Pero originalmente de Toquiño. Toquiño. Lo toqué un promo de galera. Es costoso. Va a cantar mi nina. Sí. Bueno, muy bien. Señoras y señores, aquí canta Eliana Zagaría. ¡Fuerte ese aplauso y vamos, maestro! Con 5 se
espacio pasé un castelo. Con un lápiz en torno da Maui me doy un maluba. Y si fa su llover con dos riscos tengo un guardayuba. Y un pequeño distinta cambió pedacín en su papel. No me tanti me china linda y voy a voar museo. Voy volando con tornado en esa curva. No te sur, poco en el a. Viajando Java y Pekín o Estambul. Pinto un barco a ver. Bebendo de un coma vida. Numa América, otro consigo pasando un segundo. Si no simple compás, uno sigo, uno paso un mundo. Un menino camina y caminando llega un muro. Y al hilo de frente espera que la gente un futurista. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, fuerte ese aplauso. Tuqueño chiquitiño, pero con una voz hermosiña. Fuerte el aplauso para esta chica que está con nosotros, se ha venido por segunda vez. Bueno, en realidad creo que la otra vez fuiste, pasaste la segunda ronda y en la segunda ronda fue que quedaste afuera. Estuvo en la final en el teatro. Seguro. Está bien. Yo en mi memoria, viste, que ya a esta altura. La edad. Daniela, repito con la devolución, por favor. Y por ahora estoy diciendo la más chiquita, me parece, ¿eh? Sí. Record. Bueno, a destacar mamá ya que está que se derrite y la profe también. Muy a destacar. Bueno, sí, todos, ¿no? La familia. Todas las familias a destacar porque es cierto, la verdad que. Eliana, qué lindo verte otra vez. Nos pone muy contentos verte otra vez, ¿sí? El año pasado tenemos recuerdo de cuando cantaste Vivo por ella también, ¿sí te acordás? ¡Pah, qué memoria! Que hiciste una muy buena interpretación del tema, un tema que es a dúo, que el año pasado lo hizo solita y lo afinaste muy bien. Y bueno, y hoy no esperábamos mejor cosa que lo que ofreciste, lo que nos brindaste. Y encima sumarle otro idioma, que eso es muy importante. Porque estás pensando, la cabecita tiene que estar no solamente pendiente del tiempo que fuiste exacto, tenés un muy buen oído, te lo repetimos nuevamente, lo tenés muy,
y lo estás trabajando, sabemos que seguís trabajándolo. Y es una canción difícil, tiene mucha razón Elmer. Aparte, en un pedacito hiciste el coro y el contracanto también solita, y eso es muy importante, ¿no? O sea, son detalles grandes que muestran que tenemos una niña de 8 años que tiene muchísimo futuro y muchas cosas lindas para dar. Y aplicadísima, aplicadísima. Sabemos que es muy responsable, muy estudiosa, así que queremos que sigas adelante. Ahora, para la próxima vez, si te vemos otra vez, aflojate un poquito más. Sí, dale, porque sabemos que tenés una simpatía hermosísima y podés transmitir también con tu cuerpito, con tus manitos. Sí, agregale eso que sabemos que lo podés dar. Dale. Fuerte aplauso, señoras y señores. Gracias. Otra vez. Aparte, es educada, muy educada. Muy bien. Señoras y señores, Eliana Zagaría ha pasado. Vamos a una pausa. Pausa y ya regresamos para el final, para ver quiénes pasan directamente a la siguiente ronda o quiénes van a la deliberación telefónica. ¡Ya volvemos! Adalí Trindade, una empresa salteña atendida por una familia salteña. Fábrica de aberturas en aluminio, cristales y puertas blindex. Adalí Trindade, más de 20 años presentes en la industria de la construcción. 8 de octubre 2001. Seriedad, Postpon le da seguridad. Postpon es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Postpon piensa en seguridad. Postpon le da tranquilidad. Postpon cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Carpintería Allers. Financiamos su vivienda prefabricada hasta en 72 cuotas. Recuerde, le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pinturas. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191. O visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas. Y para el destino final, en el mismo complejo, el cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353. En Daniel y da buena motos, tenemos la moto para vos. Daniel y da buena motos, por lejos tu mejor opción. Marcas y modelos para elegir, con el mejor sistema de financiación. En Daniel y da buena motos tenés, la moto de tu vida esperando por vos. Las motos en Salto tienen nombre y apellido. Daniel y da buena motos. Errandonea 69. En Termas del Daimán, el descanso perfecto está en Hotel del Pasaje.
Apartamentos, hotel y cabañas. Tres opciones para disfrutar termas. Todos los servicios. Aire acondicionado, Wi-Fi, piscina, barbacoa, parrilleros y amplio espacio verde. Promoción mayo-junio. Cada tres noches, la cuarta es gratis. Si vienen cuatro personas, solo pagan tres. Hotel del Pasaje. Te espera en Termas del Daimán. La 2000 Pizzería. El lugar distinto en Salto. Ambiente familiar y la variedad en pizzas que usted ya conoce. Chivitos y pastas caseras. La 2000 Pizzería. El lugar distinto. Blandengues y La 2000. Teléfono 3668-3684. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca La Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca La Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. Maná te presenta su línea de bebidas. Agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y dos litros. Refrescos Maná en presentación de dos litros. Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 473-24910. En Microtec tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y haz que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtec Soluciones todos los días. Elmer Aprant. Servicio oficial Toyota y Suzuki. Línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza. Y en sistema de inyección diésel y nafta. Líderes a nivel país con sistema computarizado. Un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260. Teléfonos 473-34-151 y 473-42-761. Rentacar Daimán, empresa líder en alquiler de autos. Recibimos Volkswagen Gol, Fiat 4K, JAC Sedan, Gilis 0 kilómetro, variedad de modelos, así como camionetas pickup, furgones, doble cabina para 7 y 8 pasajeros, también camiones diésel para 2.000 kilos, de 8 a 22 horas entrega a domicilio, desde 890 IVA incluido un auto 0 kilómetro, aceptamos todas las tarjetas en 6 pagos, permisos al Mercosur gratis y no solicitamos depósito en garantía. Salto te espera. Chorizo Super 10. El mejor sabor es cerdo. El toque justo de especias y un final en boca. Único. Chorizo Super 10 de Fénix. Casino.
¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Ah, bueno, fuerte el aplauso. Ya volvemos, regresamos. Agarrado, yo dije. Pará. Me lo dijo ella, el chiste, ¿no? Está bueno. ¿Vos sabés para qué usa Rocky la harina? Para pan. Dale, metele la música. Para pan. Bueno, señoras y señores, llegamos al final. Gracias, buen chiste. Pará. Sabe otro. Haceme el chiste que se tiene. Bueno, ¿qué le dice una silla a una silla? Silla, nos vamos. Sí, ya nos vamos. Fuerte el aplauso. Ya nos vamos. Daniela. Tenemos, ¿cuál es el saludo? Saludo, ¿voy allá? Sí, sí. Para el doctor Ricardo Escaparoni, pediatra de mis niños. Ricardo, celebramos contigo la noticia que recibiste el 5 de junio. Así que desde la familia, que te queremos muchísimo. Y tanto nosotros, bueno, muchísima suerte, ¿sí? Muy felices bien. De la noticia que te dieron. La compartimos contigo y sabemos que todos los domingos nos miran. Bárbaro. Así que a celebrar la vida, ¿eh? Toda la familia Escaparoni. Fuerte el aplauso. Bueno, gracias, señores. Y a señores. Cámara, a ver. Sí. Un sacamos? Besito para mi mamá que está ¿cómo se llama tu mamá? Dora Nelly Cuevasana. Para Dora Nelly, feliz cumpleaños, Dora. Beso grande. Muy bien, Dora la exploradora, mochila. Señoras y señores, llegamos al final. Ay, jurado, a ver, muéstreme qué tenemos. No fue fácil hoy. Hemos hablado detrás de cámara, ya les han explicado, ¿verdad? Para que no hagan miento, ya les han explicado un poco la decisión. Gracias, Boston. Gracias a nuestra secretaria. Yo que está escondidita y poco más y se esconde abajo de los chicos. No es increíble. Señoras y señores, hoy, por decisión de producción y jurado. En realidad, jurado consulta con producción y producción dio lo que hay. Para que estos 6 participantes, 4 pasen a la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque a la final, a la semifinal, a la final de ronda. Sí, señor. Muy bien, a la final de ronda. O sea, de que 4 van a la final de ronda y 2 irán al teléfono. ¿Quiénes van hoy, y por unas muy décimas, muy chiquitas, quienes van hoy al teléfono, a la decisión telefónica, es, y no se me pongan tristes, ¿no? Porque tengo que tirar para adelante, ¿eh? Hoy es un programa de chicos y hay que contenerlos mucho. Melanie Aguirre, al teléfono Melanie, un pasito adelante, vamos. Y Sofía Grace, también al teléfono, para empezar a votar por ustedes. Es así. Sigue. Espacio Sofía 4774. Sigue. Espacio Melanie 4774. Ya. Empezar a votar ya. Para que usted decida quién va a seguir a la elección telefónica. Vamos arriba. Beso. Tuvieron precio. ¿Otro chiste tenés? Después me lo sé. Tiene otro. Bueno, encontré un perro en el ciber. ¿Sabe qué raza era? ¡Siberiano! ¡Siberiano! ¡Claro! ¡Muy bueno! Tu futuro es como humorista, mi amor. Señoras y señores, pasan a la final de ronda. María Malinowski, paso adelante. Sofía Malvasio, Lucas y Lucio de República Argentina e Ileana Zagaría. Gracias, Nedio. Gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Elmer. Gracias, Karina. Gracias a todos. Chau. Hasta el domingo que viene. Chau, nos vemos. Gracias, Boston. Chau, que pasen bien. Chau.